estás en con sus coroneles. Tía, me va a dejar sordo, loco. The war is lost. Surrender is our only option. The fatherland will not fall! Execute plan Z! ¿A qué colga era? Germany is shrouded in darkness. Nazi zombies walk the earth. You are one of the few remaining living souls in Germany. You have arrived at an abandoned village en route to Berlin, hoping to find a working vehicle. Qué colga era, chiquillo. Ha vuelto loco el Hitler. ¡Apúntenme! Chiquillo. Stop it. Hey. Hey. Oi. Sniper élite de los buenos, ¿eh, loco? Qué guapo está este juego, loco. ¿Cómo me ha regalado el PayPal este juego, loco? ¿Cómo me lo ha regalado? Me lo ha regalado, pero bien, vaya. 5 pavazos, niño. ¿Qué pasa, Dino? ¿Cómo está su colegón? Vamos. Buah. Aquí estamos, que me acabo de pillar este juego. Me acabo de pillar este juego, bro. Por 5 euros. Está de oferta, tío. Encima va a 60 FPS, loco. ¡Zombie, loco!
¿Cómo, cómo? Un segundo, que voy a hacer una cosa. Voy a quitar lo de la accesibilidad. No, no tiene para apuntar. Un segundo. No tiene para apuntar desde la cadera. Creía que tenía para apuntar desde la cadera, como el Sniper Elite 3, pero no. No lo tiene. Vamos a ver qué tal el jueguecillo este, la verdad, que me he pasado todos los Sniper Elite, pero... No va para encontrar las botellas aquí, te puedo dar. Bueno. O sea, aquí la munición. ¡Hola, hola, hola! Como gritan los zombies, ¿no? Madre mía, tú. Lingotes de oro. Tengo que encontrar los lingotes de oro. Y las botellas, no, voy a encontrar las botellas de aquí. Madre mía, tú. Ah, mira el lingote de oro, qué fuerte, tú. Ah, pero la botella es más chunga de encontrar en este juego, ¿eh? O sea, en el Sniper Elite 2, para encontrar las botellas te da el lío, ¿eh? Madre mía, tú, el viento loco. Ah, cómo se mueven los zombies, loco.
Tengo muy poca munición. De escopeta. Te relajas, máquina. No veas, ¿no, loco? Ah, que había otro lingote de oro aquí, hostia, tú. Madre mía, tú. Qué colga era, loco. Guau. Ah, bueno. De colgaera, loco. De colgaera, hermano. Es muy diferente este juego al Zombie Army 4, Hombre, el otro es más moderno, está claro, ¿no? Pero te acostumbra al otro. Ya está. Ah, muy bien. Maravilloso. Bien, bien. ¿Eso con una pistola? ¿Qué es eso? Sí. A ver, loco, es que los controles. Ah, vale. Decía yo, loco.
Que no podía disparar de la cadera, digo, qué raro. Está guapo el juego, loco. Hola. Qué bueno, qué guapo. No vea, a ver. ¿Cómo se ha enrollado PayPal, a ver, regalándome los 5 euritos? He triunfado, vaya. Juegazo, tú. Qué lo... Quilito máquina. Os tranquilizáis. La Type 99, esa arma es de los japoneses, loco. De la Segunda Guerra Mundial. Sobrevive el asedio. ¿Qué asedio, chiquillo? ¿Qué viene ahí?
¿Cómo? ¿Está hablando? ¿Qué ha pasado, loco? No sé qué ha pasado, pero vamos. Algo raro ha pasado aquí. No sé quién coño me ha matado, pero a mí no me ha matado nadie, vamos. Eso es falsísimo, eso. Os lo digo ya, vaya. Guapo, tío. Tía. Tía, es difícil, ¿eh, loco? Tía, es difícil, ¿eh, loco? Además que estoy jugando en dificultad chunga, ¿eh? Es difícil, ¿eh, loco? Aquí no te puedes curar, aquí no hay broma, ¿eh? Que muere y está en la mierda, ¿eh? Hostia, chungo, loco. Chungo, 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 ¿eh? Ah, que tengo aquí munición. Vale. ¿Cómo se mueve? Bueno. Oh.
una mocha, loco. Qué guapo, loco. A ver, estoy jugando en una dificultad que fácil no es. Pero está guapo, loco, está guapo. Mámola, mámola, tío. Está guapo, tío. Qué susto, joder. Su puta madre, loco. Madre mía, tú. Con los zombies. De locos. Y esos zombies no son nada. Seguro. Esos de la granada no son nada. ¿Sigue vivo? ¿Hablando, loco? Madre mía, los zombies, colega. Tiene que haber algo. No hay nada aquí, ¿no? Tampoco... Tampoco... Dale sonido a... No suenan los disparos, te quedas sordo, vamos.
¿Eso qué, loco? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué coño es eso, loco? Joder, falló más que una escopeta. Madre mía. Muerto. La Virgen Santa, loco. Y mira que he puesto enemigo para un jugador. Llega a poner para 4 y estos de loco, hermano. Porque este juego es más, este juego tiene que estar más difícil que...
Este juego tiene que ser más difícil casi que el otro, ¿eh? Por la movilidad que tiene el muñeco. Seguro. Deja la zona. Mucho cuidado, loco. ¿Cómo? Madre mía. Qué locura, tú.
Oh no. Tranquilito, crack. No corras tanto. Falso, me ha dado de 20 kilómetros. ¿Qué pasa, Cicerón? Pasa por ser usted, hombre. ¿Te das pasar Kena? Guapo, ¿no? Tía.
¡Hijo de puta! ¿Qué pasa, Fonfi? ¿Cómo estamos, hermanito? ¿Qué dice, hermano? Sí, este es el antiguo. Este juego es el Zombie Army Trilogy. Es el anterior al 4. Este juego está basado en el Sniper Elite 2. Me ha costado 5 curillos, tío. Estaba de rebaja. Y digo, mira, tú este juego lo tienes, Fonfi. Es más, lo tienes en físico, creo. Ah, lo vendiste. ¿Qué dice, hermano? ¿En serio? Pues yo recuerdo que tú lo tenías este juego en físico. Que no me lo podías dejar por eso. O sea, como tú y yo tenemos la cuenta enlazada, por eso no lo podías jugar, porque tú lo tenías en físico, ¿sabes? Ah, pillo una ofertilla por 5 orillos y me lo pilla, porque tenía 5 euros de PayPal, que me regalaron 5 euros por la cara. Y digo, pues mira, pues aprovecho. Y me lo pilla, bro. Mira, ahí tenía un Panzer, loco. Además, quería jugarlo porque es el único que me quedaba de la saga de Sniper Elite. Por tener. Tenía todos menos este. Berlin is burning, and all souls remaining here are damned.
The streets crawl with Nazi zombies. Find the source of this unearthly scourge. Está muy guapo, tío. La verdad que está muy guapo. Flipaste con el 4, ¿no? Ya vamos por la tercera zona, el Barán y yo. Pero hoy jugaremos a este. El Far Cry 6. 5 euros, Cicerón. Va a costar el juego este. Patad los huevos. Patadón en los huevos al zombie. Tía, para encontrar aquí las botellas de datos leo, ¿eh? La patada, loco. Flipa con la patada en los huevos, loco. No, ¿cómo revienta eso, tú? Que yo, que te los carga de un patadón, loco. No, no. What? Estaba probándolo, tío. No ve cómo mete la pata esa. Guapísimo, tú. Qué guapo, tío. Lo malo que aquí no te puedes curar. Es lo malo que tiene. Está rotísima la pata esta, loco. Esto te puede salvar de una, ¿eh? Esto te puede salvar de más de una, ¿eh, loco? Ahora, este juego es prehistórico comparado con el nuevo, ¿eh, loco? Os lo digo, ¿eh? No tiene nada que ver este juego con el nuevo. Come on.
Y no te levantes. Trofeo ganado, loco, madre mía, tú. Qué heavy, chaval. Como la pipa, cómo mete, tú. Bastísimo, ¿eh? Cómo mete la pistola, loco. La Wembley. ¡Tío! Tú, ahí, al suelo. A dormir, máquina. Madre mía, tú. Qué guapo, colega. Está guapísimo el juego, tú. ¿Cómo se sale? ¿Hola? ¿Cómo se sale ahí, loco? ¿Cómo coño? Vale, será por aquí, supongo, ¿eh? Por cojones, vaya. Tiene que ser por aquí. Sí. Tiene uno que hay ahí, loco. Hablando. Esto me encanta, tú. Uf. Chungo, loco, es chungo esto, ¿eh? ¿Cómo se nota que tengo puesto lo del viento? Madre mía, loco. ¿Qué zoque, loco? ¿Dónde sale zombie? Para darle. ¿A cómo se mueve?
Te quedando sin bala, loco, ¿no? Y vas tú. Mira un lingote. Let's go. Ah, pues menos mal que he limpiado, porque... Menos mal que he limpiado, loco. La Virgen, loco. ¿Munición llena? Buena. Este juego es más siniestro que el otro. Está mejor ambientado, para mi gusto. ¿Cómo? No, pues corre, vamos. Dios. Coño. Tía. La quieren jugar, loco. Dios. Madre mía, loco. Es que hay viento, hay veces que los tiros no van, aunque le apunte bien. Porque lo tengo una dificultad alta. ¿Veis o no? Un segundito. Hola. ¿Qué pasa, Fonfi? ¿Qué pasa, Darillo? Que estamos locos.
Ya te estoy viendo, tío. Estoy viéndote en directo y estoy de mientras estoy chafarando un poquillo. Estoy viendo la story a ver qué tal. Hoy creo que me quedaré en casa, no haré muchas cosas. Haces bien. Hay que descansar. Sí, y aparte estoy mirando todas las ofertas. A ver si hay algo interesante. Así también te lo digo si me pillo algo. Y a ver, tío. A ver si hay ofertillas, está mirando yo y. Hay juegos por menos de 20 euros. Este me lo pilla por 5 orillos. Ya, tío, flipado. Me has dicho 5 orillos, tío. Qué guapo. Estoy aquí mirando a ver si veo algo. Hoy he ido a la Woodman. ¿Eso qué es? La Woodman es algo de rehabilitación, ¿vale? Es un... aquí, Canruti. Sí. El hospital de Canruti está al lado, sí. ¿Vale? Y bueno, hoy he ido a que me hicieran... me han hecho un chequeo, ¿vale? Me ha visto un doctor, me ha estado preguntando, haz fuerza aquí, haz fuerza allá y demás. Y la verdad es que, bueno, me ha dado hora para la semana que viene. Empezaré el miércoles que viene de 10 a 4. Sí. Y bueno, a ver un poco de rehabilitación física, rehabilitación psicológica. Lo que el tío me ha dicho, que dice que unas 4 semanas o 5 el tío ya me ve bastante bien. Sí, ¿no? Sí, lo único que lo que hablábamos, Abrillo, necesito un poquito de... La semana que estoy en casa, la verdad es que me ha ido muy bien, pero necesito un poquito de ayuda psicológica para... Normal, tío, es normal. Para centrarme, tío, y normal. Tío. Un golpe tan fuerte es normal, tío, que un poquillo te trastornes, ¿sabes lo que te digo, no? Sí, el casco lo tengo bien, lo que se nota que está chafado. No sé si me pasó el camión por encima o de la hostia, pero ya te digo que estoy muy bien, la verdad. E incluso ya me estás oyendo, estás hablando conmigo, tío, y soy el man el de siempre. Pero bueno, claro, necesito desconectar un poco. Que se te puedan olvidar algunas cosillas, normal, porque has estado mucho tiempo encamado. El golpe también te ha podido dejar medio apamplinado, ¿me entiendes? Y que es normal que el padre del banana. Lo operaron debido a muerte en la cabeza de un tumor y el pobre hombre se quedó casi un año que no se podía ni mover. Fonfe, ya, tío. Que no podía ni coger cosas, no podía ni hablar, no podía hacer nada. Se olvidaba de un montón de historias hasta que volvió a hacer él, ¿me entiendes? Sí, no, o sea, yo de algunas cosas no es que me haya olvidado, sino que mi cabeza está tan centrada en todo lo que ha sucedido, claro. Que me cuesta muchas veces acordar, me das pistas. Y me acuerdo de todo, no tengo, incluso yo ahora ir a tu casa allí a hospitales, ¿verdad? Sí. Me acuerdo perfectamente la última vez que estuve, me acuerdo de haber estado en tu casa, me acuerdo de tu pareja, me acuerdo de que fuimos a comprar ¿fue pizza? Fue sí, pizza, si no me equivoco. Y bueno, y ya te digo, sigo lo importante, Tabrillo. Que es... dentro de lo que cabe estás muy bien para el pedazo de golpe que te metiste, que podía haber sido peor, ¿verdad, hermano? Sí, tío. Estoy aquí, lo que estuvimos hablando el bananillo ayer. Que te podías haber matado perfectamente con un accidente así, ¿eh? Sí. Y mira, tío, estoy bien físicamente, también estoy bastante bien y ya está, tío. Claro que eso es lo importante, bro. Escucha, yo tengo el Anthem pillado. También tengo el Destiny por ahí. Estoy ahora mirando las ofertas a ver qué hay por aquí. El Anthem comprado. El Anthem ese es una mierda. Ya. Hay un montón de juegos... nuevo. Estoy mirando las ofertas, los descuentos, ¿eh? Estoy mirando. Sí. ¿Sabes por qué me lo pilla yo este? Porque yo tenía una cuenta de PayPal, ¿vale? Sí. Y por la cara me llegó un correo en el que me podía reclamar 5 euros que me habían regalado. Y digo, ¿cómo? Y digo, pues mira. Para reclamarlos. ¿Sabes? Y lo reclamé y yo tenía un eurillo y 6 euros. Me pillé por un euro el EA Play un mes. Sí. ¿Sí? Y bugué el EA Play, me conseguí 3 o 4 juegos gratis, para siempre. ¿Sí? Ya sabes, las pirulas que hago yo. Y aparte, me sobraron 5 euros con no sé cuánto. Y digo, me voy a meter en la historia a veces y en un jueguecillo así por menos de 5 euros. Y mira, monstruo, ¿ves tú? Y veo, Zombie Army Trilogy, 4,99. Digo, no voy a ello. Perfecto. Me llega y me sobran 20 centímetros, ¿sabes? Ahí están esperando. Ya te digo, y digo, guau, pues este juego me lo ha regalado PayPal, prácticamente. Sí, tío, pues me alegro, tío, y que te mole también, me alegro, tío. Y aparte que era el único que me quedaba para completar toda la saga Sniper Elite. Ya,
Está muy bien, la verdad es que está muy bien. Lo único que estás tú solo, pero bueno, qué más da. Da igual, luego jugaré con el banana, pues yo te digo que. Si yo este juego lo pillo porque sé que voy a jugar con el banana, a él le encanta esta saga también. Es su favorita, como a mí. ¿Ahí? Claro, la de zombia de disparo, nuestra Sí. saga favorita es la del Sniper Elite. Hostia, verdad, es verdad. Claro, porque este juego es del Sniper Elite, pero en zombie. Sí. Es verdad, tío. Te lo has dicho Claro. antes. Guapísimo, tío. Y lo que pasa es que este es más prehistórico, es más antiguo. Este es del Sniper Elite Sí, 2. Se se nota un nota, huevo que tiene menos movilidad, no te puedes curar, ¿sabes? Pero da igual, da igual. O sea, el juego está guapo. ya. Yo estoy aquí mirando, tío. Han sacado mucho, tío. Mucha remasterización, tío. Hay un montón de juegos, tío, de Play 3. Sí. ¿Tú sabes qué juego está? El Secret of Mana. Sí, tío. Está el. ¿Te acuerdas tú del Secret of Mana, Sí, no? hombre, y tanto caro. Pues ese juego está remasterizado, ¿eh? Y vale Sí, 20 sí. euros, creo. Ya, y estoy viendo juegos, descuentos de juego de 10 euros por 5 o de 5 euros por 1. Sí. Míratela, hay varias ofertas. Juego por menos de 20 euros y luego juego al 75%. Yo ahora mismo estoy en todas las ofertas Tú metido. dale a descuento, juegos de descuentos, de ofertas, y Sí. verás que te salen cuatro cuadrados. Y te salen Sí. juegos por menos de 20 euros, juegos por no sé cuánto. Pues tú míratelas todas, ya verás. Sí, estoy echando aquí un vistazo. Yo ¿Y el cuando juega Resident y tenga dinero me quiero comprar Crash Bandicoot, tío. Antiguo? Hostia, qué sándico, El tío. 4, tío, que tengo ganas de jugarlo, tío. Ya. ¿Qué pasa? Que ahora esta semana voy a empezar a trabajar en la noche, tío. Ya otra ¿A la vez. noche? Sí, en la noche, en la noche. Hostia. De lo que yo curraba. Hostia, que vuelves al tema, vale. Y a ver, tío. Porque ha vuelto otra vez el tema de las discotecas otra vez, tío. Por el Sí, tema del COVID bueno, estaba encerrado. que sea viernes y sábado, ¿no? Sí, porque los jueves estoy estudiando, no puedo empalmar los estudios y levantarme, ¿sabes? Venir Ya. a los jueves a las 3 y pico de la mañana y a las 7 levantarme, no puedo, tío. Ya, es Que difícil. tengo que dar prioridad, Todo hermano, porque estoy chungo. a punto de sacarme el curso ya, tío. Sí. A Entonces, ver, tío, pues. sácate el curso, que es lo importante, a ver si encuentras algo, tío. Sí, la verdad que sí, tío. En Amazon, Decathlon. Sí, cualquier lado, tío, para empezar ahí a mover cosas. Logística, tío, logística. Yo la verdad es que he sacado 10 en los exámenes, ¿eh? Ya, por eso, tío, si ya me lo dijiste, que Se buenas me da muy notas bien. y todo. Se me está dando muy bien, la verdad. La mejor nota de la clase, ¿eh? La mía. Pues ya En, está, tío. tanto en A ver. práctica y teórica. Si preguntan, tío, saldrás tú el primero. Haciendo picking, porque tú en la empresa que tú trabajas Sí. es de tubos PVC y todo el rollo, ¿no? Sí. Tipo Bueno, fontanería. yo trabajo con mucha cosa de Claro, pero tú climatización. tienes un almacén, ¿verdad? Yo estoy en un almacén, claro, yo lo que hago es preparar pedidos para los clientes que Preparación de vienen. pedido. ¿Tú sabes cómo se llama la preparación de pedido? ¿Cómo? Picking. Sí, lo único es eso, la única diferencia es que yo es algo que un tío viene a buscar, ¿vale? Que no está pedido, o preparar pedidos para que salgan en la furgoneta. Claro, tú puedes hacer un picking básico, que es Sí. preparación de pedido para un solo cliente, o un batch picking, que es una aglomeración de varios pedidos, ¿sabes? Que tú coges una caja y a lo mejor te pide un cliente una cosa, un cliente otra cosa, y vas metiendo en la misma caja todas las cosas. ¿Entiendes? Sí, también muchas veces vamos a la misma obra, para el mismo cliente y vamos a las mismas cosas, todas en Claro, una caja, eso se llama básicamente. un batch picking. ¿Sabes? Y tú, yo he trabajado con, bueno, yo estudié los códigos de barra, los QR, los códigos EAN 14, los EAN 8. Yo sé. ¿Tú sabes todos los números que tiene un código de barra? Sí. Pues todos esos números tienen un significado. El primero es el prefijo, que es el 84, que es de España. Luego tienes Sí. el siguiente es el producto. El siguiente es el SKU, que es el SKU, Sí. que es la numeración, que es lo que significa el pedido. ¿Sabes? Tú a Sí. mí me das un código de barra y por codificación de código de barra yo sé qué producto me estás pidiendo. Claro, lo malo es que nosotros, mi empresa en este caso, lleva tantos años haciendo esto, que en vez de tenerlo por código barras, lo tenemos por nombre. Sí, Yo sé pero dónde está cada claro, cosa, pero pero tú tienes un almacén, ¿verdad? sí. ¿Cómo es tu almacén de grande?
bastante grande. Lo único Vale. que nosotros, lo único que utilizamos en el almacén es una elevadora manual Una y peladora, luego, ¿no? sí, y luego tenemos un toro que era yo el único que lo utilizaba Un en la frontal, otra ¿no? nave. Un Sí, frontal. Yo tengo el carné pero de un toro, toro. ¿eh? Sí, yo tengo el carné de toro. Se llama toro frontal, de carga frontal. Pues sí, pues para descargar la fibra y demás. Que tiene el volante, que tiene el puño en el volante, que no va como gira. Sí, Que tiene tres pues. palancas a la derecha. Sí, Claro, efectivamente. claro, claro. Pues yo también manejo ese y una retráctil también, loco. Tengo Hostia. el carné de retráctil que tiene dos pedales, que uno va para la izquierda, otro va para la derecha y el del medio el freno. Sí, Y va claro, ahí está. de lado, y va de lado, hermano. Nunca va recto, No, po. nosotros el que tenemos es el recto. Tú vas caminando y lo manejas caminando, ¿vale? Pero para bajar un palé que hay más arriba, que lo tenemos en una caja que hay en un palé, utilizamos el toro, o sea, la máquina normal, la elevadora, ¿Cuántos ¿vale? pasillos Pues tiene? ¿Cuántos pasillos tiene tu almacén? uno, dos, tres, cuatro. Cuatro pasillos. ¿Y cuántos niveles tiene por estantería? Tres. Tres niveles, ¿no? Sí, nosotros no tenemos más. Pues yo he estudiado cómo cuando te dan un producto, tú puedes localizar el producto. Si tú tienes el almacén bien codificado, tú puedes ir directamente a por ese producto sabiendo dónde está la codificación Claro, del almacén. nosotros el problema que tenemos es que todo está tan básico, ¿vale? Todo Claro, está tan puesto eso es que una locura. nosotros lo sabemos, claro, nosotros no está De marcado. memoria, tú tienes que saber de memoria dónde está cada cosa. Efectivamente, aquí Porque vienen no a tienes el buscar. almacén A, el almacén, la estantería A, la estantería B, Claro, la estantería C. no, claro. Yo en Claro. este caso, espera, espera un momentito, que me quito el ruido, un segundo, espera. Yo, por ejemplo, tengo arriba del todo colgado en un palé una caja con codos de 350 o de 400. En otra caja tengo colgado otras cosas, codos de 450, 500. Yo sé dónde están cada cosa. Tú, Claro. si no sabes, no lo vas a escalar. Pero esto es porque no hay una organización en el almacén, compre. Claro, porque nosotros ya somos mucho tiempo que llevamos ahí. No por otra Es cosa. diferente. Pero que Sí, vamos, es que yo lo que el. estoy estudiando, tú estás haciendo picking, que es lo que hago yo, vaya, Sí, cuando va al almacén. básicamente. Básicamente. Lo bueno, que yo tengo un curso de eso y tú no, pero bueno, que eso da igual. Eso te sirve a lo mejor, bueno, para trabajar en esa empresa, pero si tú te vas a una empresa como es Amazon, eso te Sí. lo piden, un FP mínimo te piden de Claro, eso. a ti te iría genial el hecho de decirte almacén 2, sitio 3, estantería 4. Y tú de Claro, ahí ya lo coges. En mi claro. empresa, no, en mi empresa sabemos dónde está cada cosa. A lo mejor hay veces que bajamos un palé y se acaba y ponemos otro palé diferente. Entonces, bueno, va como va. Ya te Más digo, que a ver nada si viene porque algo. eso funciona, Fonfi, cada producto tiene un código, ¿vale? Sí. Entonces, por ese código, ya tú ya sabes dónde está colocado en el almacén. Ya. ¿Sabes? No, nosotros ya nos, y nosotros el problema es lo que te digo. Que a ver, espera, Eso audio se le y llama eso. SKU. Pues nosotros es así, lo único que en vez de cada caja o tener un sitio en concreto, pues las cosas se van moviendo. Porque nosotros muchas veces se nos saca un material, por ejemplo, cortafuegos de 300 se acaban y en un mismo palet tenemos cortafuegos de 250, te verás de 300, el palet está lleno, pues lo ponemos en otro lado, lo escribimos a boli, ¿vale? Pero lo tenemos en otro lado, pero sabemos dónde está. Claro. ¿Tú sabes lo que es una rotura de stock? ¿Cuándo se acaba? Exactamente. Cuando se acaba un producto y ese producto no queda más producto. Entonces, si yo te pido a ti, dame 300 tubos de PVC para ponerlo en el lavabo, para hacer una Sí. obra, tú me dices, hostia, 300 no tengo, tengo 200. Ya. Entonces, eso se le llama rotura de stock. Ya. Pues no, no, yo eso de momento no tenemos. Para que tú veas, yo estoy estudiando un huevo. Bueno, a ver, poco a poco, esto ya te digo, esto ahora que salga algo de Amazon, que hay mucha cosa de que se envía a casa y demás, O el no IKEA, sé. o el de Carlón, o ¿sabes? Cualquier tienda. O la de Paco, el del bigote mismo, da igual. Sí. Tampoco tiene que ser una gran cadena. Ya. Un Estoy mirando yo MediaMarkt. ahora. Estoy mirando novedades. No, juegos.
Juegos destacados. Oh, no te lo pierdas. Todas las ofertas. Hostia, voy a volver a lo mismo, tío. Las ofertas es lo que miraba antes. No, no, tú no le veas juego. Dale a la pestaña de la izquierda y tienes que mirar descuentos. Experiencias de otro nivel al 70%. Vale, voy a echar un vistazo aquí. Experiencias de otro nivel al 70%. Que está el primero en el Cold War. Claro, te vienen varios. Yo me meto en la que juego a menos de 5 euros. Luego el Red Dead Online. Que el Red Dead 2 no lo he jugado. Yo lo tengo, ¿eh? ¿Ah, sí? Yo lo tengo. Si lo quieres jugar un día, me lo dices y te dejo la cuenta. Tranqui, estoy aquí echando un vistazo mientras te veo disparando y eso. Estoy mirando un poquillo, ¿sabes? Fallout 76. Mafia. Yo el lunes tengo un examen de PRL, tío. Estoy un poquillo rayado porque el profesor del PRL es un majarón que te caga, tú. No sabe enseñar bien, tío. Tómatelo con calma. Si lo haces bien, lo haces bien. Sí, pero es que nos está dando mucho, tío. Son muchas mierdas, Ponfi, tío. En tres días nos está dando mucho temario. Es demasiado, tío. Estoy aprendiendo hasta leyes, hermano. No me joda, tío. Ya, tío. Es lo que tiene. Se basa mucho en lo que es y luego realmente no utilizas nada. Voy a cogerte, vuelvo a enseñarte a bajar un palé. Te metes más leyes y más cosas que otra cosa, tío. Exactamente, tío. Es que ¿dónde vas, loco? Hostia, Jedi, Dios. Está a 25 euros. ¿Cuál? El Jedi. ¿El Jedi Fallen Order? Sí. Me lo pasé yo. Es paquete y algo más ahí. Yo hace tanto que no juego y este mes que he estado out, realmente que no sé. Está el Ghost Goblin, ¿eh? Resurrector. Sí, y el Wolfenstein. También lo he visto. Lo tienes, el Wolfenstein. El R-Type. El Unravel. El Unravel lo tengo yo, el 2. Por el EA Play. Pues el Castlevania. También está por aquí. El Darksiders, tío. Es verdad, juego completo. Darksiders los tienes tú. Sí. Devil May Cry. El Homefront, tío. Tengo el Homefront. Que a lo mejor te molaría, tío. No, no me mola el Homefront ese, tío. ¿No? No, tío. La verdad es que no me mola mucho, tío. Ahí tienes el Diablo todavía, que no lo has probado, que te lo compraste. Sí, tío, jugué, me lo puse otro día, pero como tengo la cabeza como la tengo, tío. Normal. Aún no sé. No sé. Demasiada información ahora mismo, bate. Sí, demasiada cosa, Virillo. Estoy tan centrado en mí, en lo que me ha pasado y ¿sabes lo que me da mucha rabia, tío? Me da mucha rabia el hecho de decir, por ejemplo, tú te caes, ¿vale? Me caigo con la moto y te digo, hostia, Virillo, me duele la pierna derecha porque he tenido accidente y he arrastrado la pierna o la moto se me ha quedado encima la pierna. Y darte un porqué. Tengo las dos heridas en las piernas, tío, y no sé de qué son. ¿Pero son muy fuertes las heridas o qué, Fonfi? Bueno, tengo en la izquierda, tengo un 7. Es como si tú le haces un agujero a una camiseta. Sí. Y me han puesto la carne otra vez, me han hecho como cirugía estética. Y en la derecha tengo una raja, una de esto. Y la verdad es que bien, la raja está ahí y luego desfalo. Hoy incluso, es más, hoy a mi madre le he dicho que a las 4 me daba un Norotil y algo más para el dolor. Y sí, le he dicho, escucha, no me des una de las pastillas para el dolor. Y la verdad es que estoy bien. La verdad, me tendría que estar a las 4, son las 5 y media y no me duele nada de más, tío. A las 4, Mordiquín. A las 4 fuera. Tú lo que tienes que hacer, Fonfit, y te lo digo como amigo y como consejo, es olvidarte de lo que te ha pasado. Ya, tú tira para adelante y piensa hacia adelante. Te ha pasado, te tengo que pasar y te ha pasado y ya está. Sí, Davidillo, sí. No le des más vuelta. Y lo que me has dicho tú, me lo ha dicho mucha gente. No le des más vuelta porque es peor. Y lo bonito es que me ha venido a ver gente. Y me ha visto y me ha dicho, hostia, Manel, ¿tú tuviste el accidente el año pasado así? Hostia, te veo súper bien, me hablas bien, la cabeza está, la tienes en su sitio. Lo único, Davidillo, que es eso, ¿no? Que he pasado dos semanas out
¿vale? Medicalmente out en intensivos y tal. Y en semi-intensivos, no me acuerdo. Claro, me arrancaban las cosas y tal. Y luego el despertarme y el sentirme solo, tío, Davidillo, es lo que más me ha dolido. Normal. Mi madre venir 3 horas por la mañana y 3 horas por la tarde a alguien. Y sentirme solo y he llegado a casa sin ningún enfermo, con miedo. A la mínima, normal, lo que te decía, la puerta no la cerraba, ahora la cierro. Mi madre al día siguiente de traerme me dijo, me voy un momento con tu padre a comprar. Mamá, no me dejes solo, por favor, no me dejes solo. A los 2 días se volvió a largar y me dejó solo y no hubo ningún problema. Entonces, bueno, es normal, tío. Ya lo sé, y sé que es normal. Y esta semana que he estado en casa me ha sentado muy bien. Y cada día que viene alguien nuevo a verme y me saca un ratillo o algo, pues me ayuda mucho. Y escucha, poquillo a poco, tío. Claro, tío, yo la verdad es que no, a mí no me dejaban ni a verte, pero yo quería ir a verte, ya, tío. Bueno, Davidillo, y se agradece muchísimo, tío, pero el hablar contigo y por la tarde un ratillo, el comentarte a ti las cosas, que tú me hables de cosas diferentes, que me hagas pensar cosas diferentes, claro, ya me va muy bien, tío. Ahora mirar los juegos, aunque sea por mirarlos, los voy echando un vistazo. Cuando a la semana pasada ni me hubiera puesto a hacerlo, tío. Y esta semana estoy aquí mirando un poquillo a ver si hay algo interesante y demás. Poco a poco. Ya lo sé, David, yo llevo en casa una semana. Llevo un mes despierto, tío. Realmente llevo las 2 semanas que estuve en el hospital. Y luego el lunes, ¿qué es? Espera, lo digo. El lunes día 4 me trajeron a casa. El día 11 hice una semana en casa. Y hostia, tío, llevo un mes despierto, tío. Pablillo, llevo un mes despierto y ya me ves, estoy bien, sigo siendo yo. Me río, incluso esta semana me río y demás. Y es diferente, ¿vale? Pero bueno, sigue siendo igualmente difícil. Claro. Normal, tío. Yo lo pasé mal cuando a mí me operaron del pulmón, tío. Tío. Me han operado 5 veces del neumotora, tío. Y se pasa mal, loco. Sí. Pero bueno, yo más que nada ha sido lo del COVID. El no tener nadie por la noche, tío. Por la noche apetecerte hablar con alguien y tener un compañero ruso en la habitación. Y no tener a tu familia ahí, tío. Me ha hecho mucho daño, tío. Lo bueno es que hoy he ido a la Goodman, de lo que te he dicho, y manda ahora para la semana que viene, de 10 a 4, para hacer algo de fisioterapia y psicología. Y bueno, a ver, tío, si como bien me han dicho en un mes o por ahí, no necesito más, tío. Claro, tío. Mierda, tío, no hay nada. ¿Verdad? Esta mierda. Sí que hay juego, sí que hay juego. Estoy mirando, tío, no veo nada. Ahora mismo no veo nada que me llame la atención. A lo mejor me pongo a jugar algo, Davidillo, y te diría, hostia, qué engancha era. Pero ahora mismo, tío, ¿sabes lo que me pasa? Es eso, tío, lo que te digo, que no sé, tío, no hay nada que me llame la atención. Y veo muchos juegos y muchas cosas que ni siquiera me suena. O veo mucho juegos de Play 3, de Play 2, remasterizaciones, tío. Ya. Ya te digo, juegos hacen que a ti te gusten. O juegos así tipo de plataforma. Sí, bueno, David, yo ahora mismo, no sé, ahora mismo lo que no sabría decirte lo que realmente me engancharía, tío. Ahora mismo lo que agradezco más que nada es verte a ti en el móvil, estar hablando contigo, tío. Lo agradezco muchísimo. Claro, hombre. Y estoy haciendo algo, tío, que normalmente no hacía, tío. Ponerme a mirar si hay un juego a comprarme. Mientras he hablado contigo, me ponía a ver que aquí ya está, tío. No hacía nada más. Hoy estoy hablando contigo. Estoy mirándote en el móvil. Estoy mirando la tele, viendo a ver si hay alguna cosa que me gusta. A echar mis tazos a juegos que ya tengo guardados a ver si hay algo que me interesa. No sé, tío. Pero poco a poco estoy realmente cambiando, tío, y me gusta y me interesa sobre todo en lo que te digo, Davidillo. Con calma. Si estás aquí hablando conmigo, tío, me ayuda muchísimo, tío. Normal, tío. Dice, tío, veo muchos juegos de estos, tío, de Play 3 y de las televisiones. Estoy mirando ahora juegos
75% baratos. Van a sacar para Play 5 la remasterización del... Un remake del Dead of Space. ¿Sí? Sí, 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 sí. Hostia, eso, broma, tío. Eso es un logro, vaya, para la comunidad. Sí, tío. Este juego es espectacular. Pues sí, tío. ¿Sabes cuál es el Dead of Space, no? Dead of Space, claro, me acuerdo y tanto, tío. El Dead of Space me lo he pasado yo. Sí, sí, sí. Dead of Space me lo he pasado yo unas cuantas veces, tío. Lo único que es eso, que estoy mirando y no, 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 así. Interesante, tío. Estoy chafarreando. Ahorra 60%, ahorra 60%. Pero no es interesante, tío. Mira. Joyas ocultas, mira. Juegos por menos de 20 euros. Vamos a ver. Rainbow Six, sé cuál es, The Crew, sé cuál es. Good of War. Bueno, War tú lo tienes. Sí, el Assassin's Creed. El Days Gone también lo tengo. Sí. Lo dieron gratis por el Plus hace nada. Pues mira, tío, es un juego. El mira, el Ratchet & Clank también, lo que decías tú antes. Lo que sigue el Werewolf, este tío, el hombre, el del hombre lobo, tío, no sé, ¿eh? Me llamó la atención cuando salió, luego lo vi más y no me llamó la atención. De 50 hasta 20 euros, tío. Si hay francotiradores, no me jodas, tú. ¿Cómo? No, increíble, tú. Me han pegado dos tiros. Me han pegado dos tiros que flipa, loco. South Park. Está muy bien. Uy, la granada como revientan en este juego, increíble. Sí. Ten cuidado que no toco más una. ¿Y el banana que no está por ahí? Ahora después vendrá, es que él se levanta tarde. Ah, vale. Y la granada, ¿cómo? Está, también el Space Hulk, tío, lo tengo comprado. ¿Cuál? Space Hulk. Eso no me suena. El Warhammer, el Chaos Bane también lo tengo comprado. Sí, Warhammer, sí. Ah, miraré a ver lo que tengo por ahí, la biblioteca. ¿A dónde está el francotirador, el hijo de puta ese, tú? ¡Hijo de puta, loco! Hacen el mismo ruido que en el otro juego, tú. Se ríen. Sí. Siempre se reían. En ese juego, en los zombies, siempre ha habido un momento que se ríe, hijo de puta. Mira, no hay nada, tío, no hay nada interesante. Vaya mocha le voy a dar, loco. ¿Qué me puede gustar? A ver. Pues ayer el Banan y yo nos pasamos una parte del otro juego que no veas tú. Sí, de loco, te lo digo. Total, tío, existe un colores. Es que tú no viste la última parte que yo me pasé ayer, ¿eh? Porque te fuiste. No, no lo vi, al final no. De loco. Mira, el Immortals, el Phoenix Rising, hostia, 70 euros todavía, tío. Igual que el Crash Bandicoot, el 4, 70 euros, tío. No, pero el Crash Bandicoot baja 40, ¿eh? Es paquete. Ah, porque será un, es un paquete esto, tío. A 70 euros. No, 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 pero búscalo. El Crash Bandicoot 4 está por 40 euros. Pues yo porque no tengo dinero, de no me lo compraba, vamos. Ya. El Destiny 2 está gratis. Sí, el Destiny 2 free to play, lo pusieron free to play. Sí. El Final, el Neo 2, tu 40 pavos. El Neo 2 lo tengo yo. Ya. Me lo pillé, está guapísimo, tú. Seguido, tío, el Shadow of Dice. Ese también lo tenías tú, ¿no? ¿Cuál? El seguido, el Shadow of Dice. No, el Sekiro no. ¿Yo? No.
No me gusta el chequero a mí. Hostia, pensaba que sí, tío. No, no me mola ese juego, tío. La verdad es que han querido hacerlo muy... Pero no, no me llama a mí la atención, tío. Mira, instalado. Es muy de paragolpe, no sé, tío, no me... No me llama la atención, tío. ¿Actualización del Diablo 2? Sí, han metido una actualización, no sé qué coña que han metido, pero tengo que mirarla a ver qué coña han metido. Y ahora mismo tengo la Play y el Ghost of Tsushima. Es decir, me lo pasé yo. La patrulla canina para mi hija. Ay, Predator. El Predator ese lo dieron gratis por el Plus. Y el Diablo 2. A ver, biblioteca. Comprado. Diablo 2 te costó 40 euros. Te lo compraste. Hostia, tengo el Plantas vs Zombies, tío. ¿Cuál? ¿El 1? No, el Nightboard ese. El Nightboard, ese lo dieron gratis por el Plus. Sí, pues eso, lo tengo por eso. Warhammer. Good of War. Hargun. El Necromunda ese. También te lo compraste nuevo, pero no te terminó de... Aparte no. que no va bien el juego, tío. Sí, ya no moló. Lisbon. Dragon Ball Z Kakarot. Remnant. Control. No vea cómo se ve el Rider 4 para la Play 5, ¿eh? Sí, bueno, ya ni me lo he pillado, tío. Para la Play 5. Rider. El Shadow de Tomb Raider, tío. Sí, lo dieron gratis por el Plus. El Strange Brigade, ¿ha jugado? No. Hostia, el Strange Brigade a lo mejor te molaría. El Shadow de Tomb Raider lo dieron gratis. Tú tienes el Rise of the Tomb Raider también. Y tienes también la saga de Uncharted. ¿Ves? Hollow Knight. Hollow Knight, juegazo, ¿eh? Fonfi, eso sí que es un juegazo. El Vampire. Mira, este mapa es del Sniper Elite 2, loco, la catedral. El Anthem. El Rise of the Tomb Raider. El Horizon Zero Dawn. El Van Helsing también lo tengo. Sí, lo estuve probando. No me moló, tío. Está bien, pero bueno. El Doom. El Doom, te lo pasaste. Sí. Bioshock. Hostia, el Bioshock también lo tengo. Estuvimos jugando en mi casa, el Doom. Sí. Y al Mad Max. También, el Cipedrite. El Sniper Elite, es que para mí es la mejor saga que hay, el Sniper Elite, tío. Sí. Es espectacular este juego, tío. Y el de los zombies está guapísimo también, vamos. Pues el 4, estoy viendo aquí el 4, el Sniper Elite 4. Luego tengo aquí el Bulletstorm. Lord of the Fallen. A ver si sacan el Sniper Elite 5 ya de una puta vez, tú. Ya, tío. Arenation, el NAC. Ese sí que me lo compro yo, nada más que salga, vamos. Si tengo dinero. Me tengo que comprar un mando, tío. Se me han jodido los mandos, tío. ¿Ah, sí? Sí, tío. Los tengo rotos, Fonte. Hostia, Rage 2. Lady Mercury 5. A ti te faltan juegos como Crash Bandicoot, con el Trilogy, el Spyro. Spray, el Spray solo tengo una actualización. Spray. No tengo entero. Solo es. No, si lo tiene entero, ¿cómo que no? No. El Spray si lo tiene entero, Funky, claro. Tú te lo compraste. El Far Cry Primal me pone aquí que tengo dos actualizaciones. ¿Cuál? ¿Far Cry? El Primal, sí. No, comprar yo creo. Comprar el juego, 30 euros. Vale, yo creo que decía el Prey. Y el Prey yo diría que también. Sí lo tiene, el Prey sí lo tiene. El Prey, a ver, te lo diré. Comprar tío, vaya tiro, loco. Sale, comprar 15 euros. El tío. Prey, que habla, tío, si te lo compraste, loco. O en el One, a lo mejor. Que le van a por culo a todos.
Y la peña tiene la Play 5, tío. No te creas que la tiene mucha gente, ¿eh? Bueno, y aquí hay gente que veo que la tiene. En la lista de amigos. Espera, voy a ver el WhatsApp un momento. Gracias, bajo 8 euros el envío. Tú sabes que en este juego no hay cajas de municiones, ¿no? No. No hay, como en el otro. Es diferente, tío. Tienes que coger la de los cadáveres. Espera un momento, que me dice algún colega. Uy, ahora mismo no puedo. Porque aquí no puedo ir. Pero luego cuando plegue le hago la foto al coche y a la batería. Y bueno, sabiendo los modelos que hay, ya puedo decirte mira el modelo que es y ya está. Ya directamente lo digo, te lo digo yo. Y nada, a ver si te puede acompañar a mi padre a la tienda, y llevo el casco viejo y coño, está bien, está muy bien de precio, la verdad, tío, está de lujo, tío. Y nada, a ver, tío, a ver de su manera. Pues ya me dirás algo, tío, y si no, si puedes ir guay, si no, a ver si podemos ir juntos o lo que sea. Si no, 8 euros de envío que te acabo de pasar. Y eso, pasen una foto de la batería, seguramente, que así Chal podrá decirme exactamente cuál es. Voy a enviar un audio, me silencio un segundito. Vale. ¿No oyes, no, Abelillo? ¿Dime? ¿No oyes, no? No, no, que veo. Sí, 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 sí. El francotirador, el hijo de puta, a ver. Espera, te pongo en el... de esto. Dame algo a lo que disparar. Trofeo ganado. Como voy a hacer ganar trofeo ya en un momento, loco. Dame algo. Ahí. Malo, que ahí lo lleva. Pues ya te tengo puesto abrillo. Pues no sé, tío, no realmente, si te soy sincero. Ahora, ¿por qué voy a jugar algo o no, Pepe? ¿No te apetece? No, tío, y encima está mirando juegos en la Play y demás, tío, no. A mí no hay nada que me llame la atención. A lo mejor un juego de estrategia sí que me interesaría. O algo así, ¿sabes? Pero no sé. Ahora mismo, la verdad. Tengo en el... En el... comprado, no. En, ¿cómo se llama? ¿En el carro? Sí. A ver, espera. Tengo en el carro un juego para la niña. Para mi hija. Que es la patrulla canina, la película. 40 euros. ¿La película o el juego? Sí. Tengo los dos juegos y es el juego de la película. Ah, vale. Pues mira qué raro que hayan juegos para niños, ¿eh? Pues porque ahí hay unos cuantos. La Play 4 no se centra tanto en videojuegos de niños como la Nintendo, por ejemplo. Ya. La Play 1 sí, pero la Play 4 no. Ya, tío, pues no, no, están ahí que se centran en muchos juegos para niños, ¿eh? Y en descuentos he mirado, tío, y no veo nada yo ahora mismo que me da atención, la verdad.
A mí es que me gusta Tom, ¿verdad? Ya, no, ya. Ahora mismo ya lo sabes, que estoy en un momento que me cuesta vivillo, pero por ejemplo, a ver. ¿Tú sabes el juego que yo tengo ganas de pillarme también? El Two Point Hospital. Y yo creo que un juego como esos a ti te entretendría mucho. De crearte tu hospital, poner tus consultas con sus médicos, atender a unos pacientes con una, sí, con una enfermedad específica, ¿sabes? Hacer unos objetivos, juego de tranquis, juego de ese estilo. No sé, sino algo de estrategia, algo de ponerme más la cabeza de pensar en hacer las cosas. O aventura gráfica. O algo que me hiciera pensar, tío. Aventura. Que no me haya pasado ya. El Green Fandango. ¿Tú has jugado al Green Fandango? Creo que no. Pues el Green Fandango es un juego de aventura gráfica que lo dieron gratis. Yo creo que tú lo tienes. Tipo Broken Sword o Monkey Island. ¿Ah, sí? Sí. Es de aventura gráfica. O sea, ahora estoy mirando aquí. Esto de estrategia. Estoy viendo juegos de estrategia. Estoy viendo aquí, ¿eh? A lo mejor mañana voy con un colega que me lleva al Carrefour de Barcelona a dar una vuelta y mientras en el game, echar un vistazo a ver lo que hay por ahí, a un juego o algo. World War 2. Order of Battle. Adiós, más feliz. Algo de estrategia. Me podéis ir, la verdad. Uy, qué alto está, tío. La tele. Espera. Subtítulos inglés, Estados Unidos, subtítulos. Toma por culo el élite, loco. A ver, con la metralleta, el hijo de puta. Yo me cargué a tres élites de eso. ¿Te acuerdas, no? Con la metralleta, no me la que lié. Y la y te salían ahí en medio, tío. ¿Has visto cómo me los cargué a los tres o no? Increíble, ¿eh? Sí, increíble, tío. Warhammer, 40.000. A mí es que los juegos haciendo difíciles me encantan, entonces. Uy, 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 esto tiene una pinta chunga, ¿eh? Esto tiene una pinta chunga, loco. El Warhammer. Warhammer tú lo tienes, tío. Sí. A lo mejor algo así de estrategia. No sé. Juego completo. Descargar. Descargarlo. Voy a descargarlo, a ver. Tengo que descargar. Mientras estoy mirando aquí. Derrota al general Exotélico. Exotélico. ¿De qué coño es, loco? Madre mía. ¡No, güey! Ahí está el tío. Espera, ¿ahora quién es este, tío? Loco, más calavera, ¿dónde va, loco? Increíble todo. Vale, ya se llama en otro momento. Según por ello. Yeah.
¿Dónde vas, loco? Me lo he cargado, loco. Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no, tú? Joder, es que estoy, vengo del otro juego que es chunguísimo. Y esto para mí es, vamos, cozar y cantar, vaya. Demasiado fácil, ¿no, tú? Demasiado fácil, tú. In a bid to seek out the source of the evil, you have followed a tunnel deep into the earth under Berlin. Somewhere in this sprawling underground facility lies the clue to salvation. Las 6:02.
chavales. Voy a dejar directito aquí en el primer capítulo, ¿vale? Que ahora voy a jugar cooperativo con el Banana. Venga, nos vemos ahora.